lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando en el canal. Y el día de hoy les tengo un video muy especial preparado, porque se lo quiero dedicar a una seguidora del canal. Ella se llama Hilda Sánchez. Ella me ha enviado muchísimas fotos de todas las decoraciones que hacemos aquí en el canal, y ella me ha inspirado a hacer este video con una decoración preciosa. Gracias, mi amor, besitos para ti. Muchísimas gracias a todas las personas que envían tantas fotos y se inspiran. Ustedes también son inspiración para mí, así que yo sé que les va a encantar esta decoración. Manos a la obra, vamos a comenzar. Primera idea: uvas de cristal sobre una botella. Necesitaremos una botella de vino transparente, piedras de cristal, un pedacito de cadena dorada, varias hojas y el pegamento E6000. Estos tipos de piedrita de cristal son redondas por un lado y por la parte de abajo son planas. Por la parte plana vamos a empezar a ponerle el pegamento E6000 a todas. Y vas a dejar que pasen al menos 10 minutos. No las empiecen a poner antes, porque te van a resbalar del cristal y se te va a untar todo y te vas a desesperar. Así es de que después de los 10 minutos el pegamento va a estar espeso y ya lo puedes poner más fácil y va a pegar inmediatamente para que no se resbale. Incluso hasta 15 minutos pueden pasar. Y ya comienzan a ponerlo en la botella desde la parte de abajo. Entonces empiezan poniendo uno, después dos, tres, cuatro, hasta lo más ancho que tú quieres. La idea es darle la forma de un ramillete de uvas. Y lo vas haciendo todo así hasta la parte de arriba, que queden todas así como bien bonitas. No te preocupes de los espacios que queden, porque una vez que ya llegues hasta arriba, lo completes, entonces puedes empezar a ponerle encima de estos espacios. Vuelven a poner desde abajo y lo van pegando todo hasta que vuelvan y lleguen a la parte de arriba. Esta decoración es una decoración 3D o tridimensional muy bonita. Después, con un pincelito, voy a ponerle el pegamento E6000 en la boquilla para ponerle la cadena toda alrededor. Aquí tú puedes usar cualquier listón o cualquier tipo de cuerdita que tú quieras. En realidad, esto es para darle un look más elegante y más bonito. Después pegan por último las hojas. Estas sí las pueden pegar con la silicona caliente y ya las organizan como ustedes quieren. Traten de conseguir hojas que sean hojas parecidas a los verdaderos ramilletes de uvas. También le voy a poner un listón con un moñito bien bonito en la parte de la boquilla. Y por último, para la parte de arriba, si ustedes no quieren ponerle la parte del corcho o no la quieren decorar, pueden ponerle de las mismas piedritas, o también le pueden poner esto. Es como si fuera un corcho, pero este tiene luz. Yo de todas maneras se los enseño aquí de noche iluminado, se ve muy bonito. O también hay otro corcho, estos los venden en la tienda del Dollar Tree. Yo voy a tratar de conseguírselos en Amazon y les dejo los enlaces acá abajo, porque estos ya no los están vendiendo, entonces es difícil encontrarlos, pero yo voy a tratar de buscárselos. Don't care if I get out alive. You feel that beat getting harder, floating on, and we're rebels at least for tonight. I don't care that my mind's gone insane.
Segunda idea, candelabros con uvas de cristal. Para esto vamos a usar una copa, una cadena, el pegamento E6000, piedras de cristal y hojas. Igual que como hicimos con el anterior, vas a poner la cadena en la parte del cuello de la copa. Puedes usar también un listón delgadito, algún cordón, preferiblemente que sean dorados o plateados, aquí ya depende del gusto tuyo. Y para poner las piedritas de cristal, igualmente deja que pasen unos 10 minutos, 15 minutos, para que las puedas poner fácilmente. A diferencia del anterior, este ramillete de uvas lo vas a hacer un poco más pequeño, como más gordito, porque a veces las copas son un poco más anchas en este lado, pero de todas maneras tú ahí le vas viendo la forma, te va a quedar muy bonito. También venden unas piedritas de cristal en color morado muy bonitas, incluso en verde también se ve muy bien y en rojo. Y ya por último le ponen sus hojitas en la parte de arriba y también el moñito. Si tú quieres darle color a la botella o a las copas, compra pintura que es de vitral y ya le podrás dar el color morado, azul, verde, como tú quieras, se ve muy bonito también. Yo hice dos de estas porque me gustan para el comedor, pero las puedes usar en la cocina o en la chimenea también. Quiero que vean estos también, que fueron los que me envió la señora Hilda. Y mira, aquí otra opción en la parte de la boquilla y también en el color verde que le quedó precioso. A mí me encantaron. Tercera idea, uvas de perlas sobre una botella. Usaremos también una botella de vino, alguna cinta bonita, perlas y también estas piedritas de cristal o piedras acrílicas, hojas, la cadenita y no vamos a usar el pegamento de 6000, sino que pueden usar la silicona caliente. Para esta idea simplemente vamos a cubrir la botella con la cinta. O si tú tienes alguna tela bonita, también lo puedes hacer con esto. Quise hacer esta idea un poco diferente a las anteriores para así darles otra opción, porque muchas veces no consiguen el pegamento E6000, que es el que pega el cristal con el cristal. Aquí pueden fácilmente usar la silicona caliente, no solo para pegar la tela o el listón, sino también para pegar las perlas. Y van a comenzar de la misma manera que hicimos los otros, hacer el ramillete de uvas, pero yo voy a poner perlas pequeñas primero y después voy a ponerles algunas piedritas de acrílico para que le den elegancia, para que se vea bonito también. Y ya en la parte de más arriba, sí, ya le voy a poner un poquitico más grandecitas las perlas y así sucesivamente, igual que el otro, hasta que lleguen arriba. Y mira qué elegante y hermoso queda si escoges estos colores. Para la boquilla le ponen igual la cinta alrededor para que le dé pues un terminado mejor y más bonito. Si vas a forrar la botella, puedes usar cualquier tipo de botella de vino, de esos vinos que son negros o como oscuros, porque si lo vas a forrar pues ya no se va a ver lo oscuro y puedes también darle un color más claro, plateado, es muy bonito también. Estos tipos de decoraciones no solamente son bonitos, sino económicos y muy fáciles de hacer para regalar, para vender el día del cumpleaños, el día de la madre, algún día especial. Mira qué bello quedó. Ahora por último le vamos a poner en la parte de la boquilla esta piedra de acrílico, lo único que esta es un poquito más grande, para que le dé todavía más elegancia y que se vea pues el terminado mucho mejor. Y mira el bello resultado del ramillete de perlas.
Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te hayan gustado todas estas ideas. Y recuerda regalarme un like antes de irte. Si tú eres nuevo, por favor, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas de mis videos nuevos que voy sacando cada semana. Bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. 1, 2, 3, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind.